En su casa de habitación encontramos a doña Delia Chan, quien nació en 1934 en el caserío conocido como El Pozo, hoy en día Ciudad Cortés de Osa. Doña Delia creció en una época muy diferente a la actual, donde había muchísima actividad comercial, gracias al auge que había traído la compañía bananera a estas comunidades. Conozcamos a esta señora con esencia oseña. Mi nombre es Delia María Chan Morales. Nací aquí en Puerto Cortés en el año 1934. Mi papá nació en Miramar de Punta Arenas y mi mamá creo que nació en Puerto Jiménez. Terminé aquí también la escuela. Estuve en el colegio de aquí de Puerto Cortés, Liceo Nocturno Pacífico Sur, cuando empezaba el colegio. Éramos cuatro hermanos de padre y madre. Mi abuelo nació en Cantón de China. Él se vino muy joven de allá con unos tíos de la China. Uno de esos tíos era el abuelo de Franklin Chan. Mi abuelo era un hombre muy generoso. Él iba a San José y traía, como aquí casi no se traían verduras, las verduras aquí eran yuca, plátano y esas cosas. Mi abuelo iba a San José y traía las canastas. Eran unas canastas altas así, que traía llenititas de verduras. Y eso me tocaba a mí ir a repartir a todos los paisanos. A sus 88 años de edad, doña Delia recuerda el Ciudad Cortés de su infancia y el cambio tan marcado que ha experimentado esta comunidad a través de los años. Ha sido drástico, porque sí, antes, aquella en el centro, que nosotros le decimos, ¿verdad?, el pueblo allá en el centro, eso era un movimiento continuo. Y ahora uno va a cualquier hora que sea, llega uno al parque y no hay gente. La gente que antes venía aquí y tal vez han vuelto después de tanto tiempo, van allá y ya vienen decepcionadas. Era muy alegre, especialmente hace como cuántos años ahora, no recuerdo cuántos años, pero uno iba al centro y había retreta. Había en recreo para los chiquillos en la tarde, los domingos. Y dos veces a la semana habían retreta, los domingos y los jueves, en el parque. A su cabeza vino el recuerdo de su época de estudiante, tanto de primaria como de secundaria, los que realizó en Ciudad Puerto Cortés, eso sí, en medio de muchas dificultades y de la negativa hasta de su propia familia. Pero no pude entrar en esos días que lo abrieron, ¿verdad? Porque todo el mundo me decía que cómo yo, una vieja casada con cuatro huilas y con 27 años, iba a entrar al colegio, que eso era solo para la gente joven, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero no entré yo inmediatamente porque todo el mundo me criticaba. Pero como a los tres meses que había comenzado las clases, dije, sí voy a ir, porque Mario me decía, hey, usted no había dicho que iba a entrar, y que iba a entrar, y bueno, entonces yo entré. Todos los maestros, los profesores eran maestros ad honorem, a ninguno les pagaban, todos se ofrecieron a trabajar en el colegio. Habían como 8 o 10 que éramos de la misma edad y la gente me comía todo. Mi abuela me regañaba, Ángel, mi papá me regañaba, todos me regañaban porque yo iba al colegio. Sí, y yo digo, ahora con 27 años yo, y con 4 huilas más bien, hice mucho. Una gran mujer que luchó para alcanzar sus sueños, doña Delia es una de las personas que más historias tiene para contar, siempre con una gran sonrisa, siempre con esencia, señor.